Zombie Apocalypse. Muy buenas, que hay people. Estamos aquí en Monster Legend y decirles que este no es el video del día ni nada por el estilo. De hecho, hay otro vídeo que se está subiendo, pero este se va a subir antes porque es más corto y lo voy a subir desde el móvil, pero seguramente luego de este vendrá el otro, ¿no? Y eh, y podrán disfrutar del otro vídeo. Este es muy cortito para decirles y anunciarles que ya empezó la carrera, ¿no? Y como empezó la carrera, pues eh, tengo espacio en el equipo. Así que vamos ganando, ojo, por una. Alguien ya subió ahí lo que tenía que subir. Eh, y bueno, no voy a hablarles mucho hasta donde yo entiendo. Hasta donde yo entiendo, la carrera es exactamente igual. Solo que cada cuatro vueltas vamos a tener que enfrentarnos a uno de estos titanes. Que yo creo que debe ser siempre el mismo, porque en la descripción decía que, que conforme más, conforme derrotemos titanes, eh, van a venir más fuertes, pero yo creo que, lo, yo, al menos yo lo interpreté como que luego de esta carrera vendrá una más fuerte, tal vez si todo me estoy equivocando, no lo sé, yo lo leí muy por encima la verdad, así que bueno, de momento tenemos espacio, bastante espacio, estamos aceptando obviamente primero a la gente que, que ya estaba en el equipo, ¿no? Y esos que son los que tienen prioridad Pero tenemos espacio, tenemos bastante espacio Como pueden ver, somos, de momento somos 11 Y creo que vamos a ser unos 20 Cuando se terminen de meter todos los que están en el grupo de Whatsapp eh, Así que ya saben eh, Van a ser los mismos requisitos que en la carrera anterior Y no quiero a nadie que me ande mariconeando Ni que me ande llorando Luego después en los mensajes eh, Los requisitos van a ser eh, Bueno, si pagas uno un te quedas eso, eso está para siempre porque siempre se necesita gente que pague. O sea que eh, obviamente no todos, pero siempre necesitamos tres o cuatro que paguen. Yo encima me quedé sin gemas, tengo 50 gemas, así que... Pero lo voy a compensar siendo lo más activo posible. Eh, y son eh, cinco, eh, entre 700 y 1000 aproximadamente puntos por día lo que tienen que hacer. Pueden ver que sí o sí todos tienen que tener 5000 puntos cuando termine la carrera. Y eh, son 6 días. O sea que van a llegar muy justo, van a tener que ponerle mucha actividad. Entonces, repito, vuelvo y repito, porque lo repetí en la carrera pasada y aún así hubo gente que se quejó. Si no son 100% activos, no apliquen al equipo porque los vamos a expulsar. Hay que decirlo lento y pausado para que lo entiendan. Todos los días, a la noche o a la mañana, no sé, seguramente solo hará sol, igual, o yo, bueno, no sé. Pero cuando termine el día, vamos a ver quién hizo puntos y quiénes no. Y los que no hicieron puntos van a ser expulsados. Entonces, si no están seguros de que van a poder hacer los puntos directamente, ahorrense el tiempo, ahorrense el tiempo de venir y que yo los tenga que echar, ahorrense, ahórrenme a mí el tener que. O sea, le quitan el puesto a alguien que tal vez sí es activo. Entonces, si son activos y no me pregunten, aquí arriba pueden ver el nombre del equipo. Está ahí en súper grande. Ahí, ahí está el nombre del equipo. No me pregunten en los comentarios si pueden unirse. Apliquen. Apliquen. y, lo, y, y A ver, si ustedes aplican y ven que el, que el equipo está lleno, que ya somos 30, ¿no? Eh, tienen dos opciones. O sea, buscan otro equipo, que es viable. O esperan, porque seguramente vamos a expulsar gente. Por más que yo recalque y re hiper super recalque que tienen que. Eh, que tienen que ser activos. Siempre entran y no son activos. No sé por qué, la verdad. Pero bueno. Eh, si quieren esperar, esperen. O ahí sí, por ahí me dicen, che, te estoy en la espera. Eh. Eh, y me contactan por alguna red social o, o en whatsapp si es que me tienen ahí el grupo está en la descripción como siempre entonces eh, eso poco más que decirles la verdad eh, hasta donde yo entendí es eso cuatro vueltas y nos va a aparecer este bicharraco vamos a corroborarlo ahora vamos a avanzar lo más que podamos hoy yo cagada que estoy sin dormir pero bueno voy a tratar de quedarme despierto para avanzar lo más posible hoy eh, para ver si llegamos ahora lo más rápido posible a las cuatro vueltas y ver qué sucede con este bicharraco, ¿no? Porque se había especulado mucho sobre, sobre quién le hacía más daño y tal, se lo llevaba y todo esto. Yo obviamente no quise meterme en ese tema, no hice ningún vídeo al respecto, pero me parece que suposiciones, ¿no? Para andar subiendo suposiciones sobran, ¿no? Canales en YouTube. Entonces, hasta donde yo entiendo, vamos a dar cuatro vueltas, va a aparecer el bicho, va a haber que matarlo para poder seguir dando vueltas. Eso es lo que yo entiendo. Tal vez no, tal vez me estoy equivocando, lo veremos ahora cuando logremos dar las cuatro vueltas. Así que sin más dilaciones, las reglas están dichas ya, tienen que hacer puntos, si no hacen puntos se van. Si tienen gemas para pagar, harán puntos hasta que salga el nodo y cuando salga el nodo pagarán, que suele ser un nodo de entre 120 y 180 gemas, no vale más que 180. Entonces, si ustedes están haciendo puntos hicieron eh, pagan el nodo se quedan automáticamente los anotamos en la lista y se quedan no van a ser expulsados en ningún momento así que bueno poco más que decir no quiero hacer más largo el video va a ser un video súper corto así que espero sus solicitudes los que sean realmente activos y quieran venir a contribuir con la carrera y llevarse el monstruo obviamente sepan que de premio secundario está taiga que yo ya lo tengo pero bueno este no se nota porque eh, hay una estrella, eh, tiene el simbolito de legendario pero es un taiga subido a rango genial es un taiga al 105 Ahí mucho no se ve, pero sí está subido Y como pueden ver, nos dan 70 elementos Que antes nos daban 60, o sea que viene bastante bien Y en las recompensas individuales Nos dan, eh, bueno, las 25 células Y que no hay Segundas recompensas, o sí Ah, creo que las otras recompensas son todas Como la carrera pasada, que todas dan células Pero bueno, y 5 cofres de bronce Una caca, pero bueno, chavales Esto ha sido todo, como les digo, espero sus solicitudes Y que podamos ganar esta carrera Así como ganamos la anterior Un saludito y los dejo en el panda Panda, 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 panda. I got brides in Atlanta. Takes a lead in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the looks in the band. Legacy.